Hola, soy Rigo Salgado y en este video quiero mostrarte el avance de tu proyecto, mi estimado Tocayo Rigo. Te doy la más cordial bienvenida y esta es la primera revisión de tu diseño para comenzar a mejorarlo, a pulirlo y modificarlo todo con el propósito de que, de que obtengas perdón, tu proyecto personalizado ¿no? y en óptimas condiciones pues, para poder eh, construirlo. Y bueno, primero que nada te voy a exponer la distribución de las plantas arquitectónicas. Eh, como puedes ver aquí está ya eh, configurado tu terreno. Es este rectángulo completo. Aquí eh, me decías que ya 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 hay eh, eh, construcción de tus papás. De hecho se alcanza a ver en, en, en el mapa. Aquí está la calle. Vamos a llamarle calle eh, calle Sur y calle oriente, sí, no, no, no pude ver lo, lo, los nombres de las calles, pero bueno, eh, vamos a llamarle aquí como te decía calle sur y calle oriente. Entonces, eh, como puedes ver, cargamos la construcción en la esquina, así como me lo indicaste, como lo requerías, y vamos a comenzar entonces con lo que es el acceso. En este acceso tenemos un pequeño recibidor o un recibidor, bueno, medianamente formal, que nos va a distribuir a lo que es la primera recámara de planta baja, la escalera hacia la siguiente recámara de planta alta y eh, va a dirigirnos a lo que es el área pública, ¿sí? el área de convivencia y también hacia un corredor. Entonces tenemos aquí el acceso eh, peatonal. Tenemos por la otra calle el acceso vehicular por la forma del requerimiento de, de esta forma del terreno, ¿sí? de, perdón, del diseño en L, que me pediste, bueno, eh, eh, nos dio esta, esta solución. Tenemos aquí, yo propuse aquí un área de estacionamiento. Eh, que en su momento, bueno, vamos a platicarla si es nada más a cubierta o descubierta o totalmente así como la tengo. Eh, igualmente, tú llegas aquí, peatonalmente llegas al recibidor, llegas aquí en carro y te puedes venir a lo que es el área de convivencia y el área de eh, recepción para dirigirte hacia lo que es la planta alta o la recámara principal. Si es tu recámara, bueno, puedes entrar. Por esta parte entonces a partir de aquí vamos a dirigirnos a lo que es lo primero el área pública llamémosla así que es lo que es la sala comedor cocina y eh, eh, conectándolo con un con un bar con una barra un desayunador junto con el área de, 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 de comer no vamos a decirlo así que este es un espacio totalmente eh, abierto visual desde aquí puedes tener vista hacia los diferentes eh, espacios virtualmente nada más delimitados por lo que es su, eh, su mobiliario entonces es esta sala comedor y cocina aquí vamos a poner lo que es un, un, un cancel un cancel que eh, vamos a poder abrirlo tenemos tenemos interrelación con esta área que es una terraza terraza andador para poner alguna mesita alguna convivencia y un asador de tal forma que cuando tú tengas alguna reunión alguna convivencia toda esta área sea puedas eh, interactuar puedan interactuar la gente que esté en esta área muy bien puedo socializar en tus reuniones y tienes también visión hacia lo que es un patio digamos interior ¿sí? tienes visión delimitado con unos muretes muy muy este muy chaparritos muy bajitos nada más para que visualmente tengas una limitante pero eh, eh, puedas puedes convivir con el con el exterior prácticamente esto está a cubierto nada más aquí no hay cancel va abierto entonces este baño, este baño eh, nos, nos sirve para esta área pública, ¿sí? con, un, con, un pequeño, eh, a, con una pequeña área de guardado eh, para blancos y, eh, o a nivel general. Entonces tenemos aquí, a partir de aquí también vamos a poder ir a lo, hacia lo que es la recámara de abajo con su iluminación de la mañana, recibe el sol, el sol tierno de la mañana aquí. Muy eh, eh, sensiblemente, muy agradable. Y que tiene también esta recámara. Tiene su vestidor. Y su baño completo. Que es este. Luego de aquí también. Bueno. Puedes. Puedes ir a lo que es. Eh, como te decía. De, del carro te puedes bajar y venir hacia lo que es el distribuidor. O de aquí salir a lo que es el área de eh, terraza. De aquí mismo. Bueno. Empiezas a subir. Empiezas a subir. Y vamos a llegar a lo que es la planta alta que eh, vamos a tener este este descanso eh, vamos a darle un toque un poquito así eh, eh, misterioso y vamos a llegar un, vamos a subir unos escaloncitos para llegar a lo que es la recámara de planta alta también iluminada y pegándole el sol de la mañana el sol del oeste por aquí sale el sol y va a penetrar a lo que es esta recámara también por aquí tenemos eh, un cancel que sale a lo que es la terraza eh, también eh, demasiado eh, sensitiva da, va a dar una sensación muy muy agradable entonces a partir de aquí también siguiendo con el aspecto de ir encontrando algunos detalles este, muy agradables aquí al subir los escalones eh, incluso desde acá vas a tener ya la visión de un, un pequeño mirador aquí hay un mirador donde puedes visualizar lo que es el área de, de sembradíos del área de la zona oriente y los sembradíos de la zona sur aquí te puedes parar y es un, un pequeño mirador entonces como puedes ver también aquí el tratamiento de las losas de la planta baja eh, no son a dos aguas, son, a, digamos, van a ser a tres aguas. Y un juego aquí de volúmenes que nos va a dar un, un aspecto muy eh, volumétrico, tradicional, pero eh, eh, moderno y bien tratado. ¿Sí? Eh, buscado para que nos dé una buena sensación. Entonces aquí abajo se alcanza a ver un espejo de agua. Ya no te lo mostré en planta baja. Se alcanza a ver un árbol, un área de un árbol. Puede ser una palmera. Estoy proponiendo un árbol. Ahorita vas a ver cómo, cómo qué 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 visión tiene desde abajo. Es este bueno es un área de el área de servicio que quedó abajo. Aquí como puedes ver aquí va a haber una pérgola que esté eh, eh, escurriendo agua y se va a ver este un poquito quise hacer el, el, la forma de, del agua ¿no? pero va a haber a una sensación aquí en este espejo que no es muy hondo, bueno puede ser de 15 centímetros 20 centímetros que nos dé esa sensación vas como te decía vas a ir encontrando eh, un poquito así eh, escondidos estos detalles. Así como este, que también puede ser un nicho o algún adorno que podamos poner aquí. Y de remate, bueno, sería este enorme árbol, un arreglo, como te decía, unas palmeras. Ya lo iremos platicando a su debido tiempo. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, la fachada del de acceso. La fachada sur, esta es la calle sur. Tenemos aquí el acceso, que lo tenemos jerarquizado y ponemos este elemento. Eh, moderno para romper un poquito con el con el con los volúmenes tradicionales eh, sin dejar de lado eh, eh, esta este este movimiento regional no porque la, la comunidad bueno así lo pide también eh, no, se ve esto muy agradable incluso le puse hasta hasta algunas algunas vigas que lo platicaremos si las va a llevar o no pero la idea está lo más completa posible. Esta ventana nos, eh, nos, nos ilumina lo que es el comedor y eh, el desayunador. Aquí, bueno, este muro es, atrás de este muro está la sala completamente eh, con un muro ciego para respaldo. Aquí, como puedes ver, eh, tenemos lo que es el mirador. Puedes ver, como te digo, hacia el oriente y puedes ver hacia acá, hacia... El sur. Esta es la bueno la planta alta es el techo. Vamos a ver la la fachada oriente digamos de la otra calle de la calle oriente. En la calle oriente bueno tenemos aquí lo que es el portón el acceso vehicular eh, digamos el espacio pues para los autos esta ventana y esta de arriba esta de arriba y esta son ventanas de recámaras están a, a una altura eh, eh, considerable esta para que no bueno pues no se asomen no a tu recámara pero eh, que recibe como te decía la luz del sol tempranero esta bueno es de la planta alta en la planta alta aquí está también su terraza que puedes ver igual al oriente y hacia el norte este otro elemento igualmente dosificado para darle ya nada más un toque de eh, moderno y romper con estos volúmenes tradicionales aquí está el mirador ¿sí? igual el del mirador dominas hacia el sur y dominas hacia lo que es el oriente aquí bueno este es una herrería un tipo de herrería como te decía es un elemento moderno este tipo de tipo herrería y hay tragaluz hay tragaluz en esta parte hacia lo que son los vestidores de planta baja y planta alta aquí Vamos a considerar que estamos dentro del patio central. De este patio, mira. Haz de cuenta que tú estás aquí y vas a visualizar primeramente el árbol, luego el, el cancel este de, de la sala y el comedor, una parte, un poco de lo que es el espejo de agua y la pérgola donde está cayendo el agua y un volumen de lo que es el área de los carros, el garage. Entonces... Eh, como puedes ver, primeramente está el árbol, un arreglo por aquí eh, de plantas, atrás. Como puedes ver, te puedes imaginar la sensación que eh, va a provocar el estar en un corredor, en una terraza, aquí eh, conviviendo. Y eh, vas a poder salir, vas a poder bajar aquí. Aquí está la pérgola que te decía, está escurriendo el agua. Este es el espejo de agua. Y eh, aquí te bajas del carro y te vas sobre este pasillo. En el corredor hacia lo que es la, la escalera, subes y llegas aquí a la recámara de planta alta, la recámara principal, con su terraza, que también tiene dominio hacia el norte y hacia el oriente. Eh, te envíe esto, estos planos. Te envíe este plano. Sin medidas, no le quise poner medidas ni nombres, te lo quise exponer para que vieras exactamente la distribución. Y bueno, también te envié a tu correo electrónico este otro plano donde ya vienen las medidas. Como puedes ver, 31.50 de tu terreno, eh, 62.50, estamos hablando en metros, 63.50 y 30.50. Puedes ver todas las medidas. Que, que tú puedas, que quieras analizar, eh, revísalo con calma para que me envíes tus comentarios e irle eh, eh, haciendo las modificaciones pertinentes. Como puedes ver, aquí están los techos ya, es una L lo que trabajamos y pegado a la esquina. Entonces, también aquí es las alturas, tienen sus medidas. Revísalo y. Estamos en comunicación, mi estimado Tocayo, que sigas teniendo felices fiestas. Te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia.